Hola, ¿qué tal? Ah, pero estamos a full, ¿eh? Estamos con la lucecita roja, el amarillo patito. No podemos hacer absolutamente nada. Volvió nuestra coquedama, que ayer me la olvidé, que me había regalado mi amiga Nidia Soto. Está Martín Bueno. ¿Dónde está Martín Bueno? Ah, está bien. Esto parece que es automático. Está Víctor Moyano, estamos todos, ¿eh? Pedimos disculpas, bueno, lo que pasa todos los años, casi todos los días, empezamos tarde, porque recién regresamos, en este caso de la Universidad Nacional de Moreno, porque se está llevando adelante, como compartíamos ayer, la entrega de la tarjeta alimentar, y hoy estuvo el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Arroyo. Venimos en estos momentos, está todavía en la Universidad Nacional de Moreno, Daniel Arroyo, el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, porque por un lado firmó convenios con rectores de las universidades nacionales, que están en estos momentos reunidos en la Universidad Nacional de Moreno, y por el otro el operativo de entrega de tarjetas alimentarias. Así que por eso venimos. Ese material lo vamos a estar compartiendo obviamente en el día de mañana, porque es un día que tenemos mucha información para compartir, mientras nos van llegando una cantidad impresionante de mensajes. En la operación técnica, mi amigo personal, Martincito Bueno. Ahora sí, puede saludar. Ahí está. Víctor Romoyano en la asistencia a Martín. Por ejemplo, Martín necesita que le traigan algo de la heladera. Está Víctor. Así que tenemos mucho para compartir en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Sin más preámbulos, estas son nuestras vías de contacto. Teléfono con WhatsApp, ¿te mandó, Cristian, lo nuevo? No, tuviste que hacerlo vos. 11 15 50 55 69 11. No puedo decirle nada a Cristian porque lo hice laburar yo. Sobre todo con lo que vamos a compartir dentro de un ratito, porque lo que hicimos tirar en vivo a través de Facebook, una nota que hicimos por una denuncia de mala praxis en la crítica de Mariano Moreno, no había señal, así que Cristian contrarreloj la editó, la subió a las redes y también se la pasó a Martín. Canal de YouTube, Semanario Actualidad, Twitter, arroba Sem Actualidad, Facebook, Moreno Noticias, Primera Edición, Semanario Actualidad, Instagram, Moreno Noticias, guión bajo, Primera Edición, mail, contacto semanario, arroba gmail.com, www.semanarioactualidad.com.ar es la página web. Dato del clima, Martincito, ¿cómo va a estar el tiempo hoy, martes, mañana, miércoles y los próximos días? Hoy es martes 4 de febrero, ¿no? Para hoy, a pleno sol, la mínima fue de 24 grados. Hoy me levanté a las 6 de la mañana. Había viento, fuerte viento. 36 grados la máxima. Me parece que te vas a quedar corto porque es un infierno afuera. Mañana miércoles nublado. 24 la mínima, 33 la máxima. Diga 33. Che, ¿el sábado tormenta? Me hago. El jueves lluvia, 24 y 33. Sigue la lluvia el viernes, 22 y 33, con mucha humedad. Por eso los 33 grados va a ser sofocante. Y el sábado que debuta Atlas, se jugará 16 y 24. Antes de entrar en el primer tema, ayer Víctor Moyano me preguntaba qué pasaba con Fénix. Recuerdan que esto lo mencionábamos, entrevistábamos al presidente en tres oportunidades a finales del año pasado, que se presumía que para esta fecha ya el estadio de Fénix, aquí en Moreno, club que milita en la Primera B Metropolitana, iba a estar listo. Bueno, no. Recién en marzo, calculan que a finales de marzo va a estar terminado el estadio. A ver, uno puede prever en una obra civil y hay un montón de factores que influyen en la terminación de una obra. Bueno, se presume que a finales de marzo se va a estar realizando el primer partido oficial de Fénix aquí en Moreno. Vaya a saber con quién es que le toca, pero bueno, está en la Primera B Metropolitana Fénix, así que a finales de marzo estaría listo su estadio. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema del día, una nota que hacíamos hace un rato nada más, frente a la clínica Mariano Moreno, nuevamente objeto de denuncia la clínica, nuevamente por mala praxis, y en este caso la muerte de una chica de 33 años, murió a consecuencia de un parto que tuvo. Ella se llamaba Ojeda,
su marido le decía Nati Ojeda, 33 años, dos hijos, bueno, un tercero que nació y está bien de salud, nació el viernes. Estuvimos con su marido, con Cristian Smith, que es chofer de Transporte La Perlita, que, bueno, denuncia ya ante la justicia mala praxis. Estuvimos en la puerta de la clínica Mariano Moreno, esto decía Cristian Smith. Nosotros vinimos el día viernes por la tarde-noche a ingresarla a ella aquí, a internarla a la parte de maternidad por las 41 semanas de embarazo que ella tenía. Tenía un embarazo bien gestado. Una obstetra aquí de guardia unas horas antes nos dijo que se tenía que quedar acá. Fuimos a casa a buscar unos papeles y bueno, quedó ella internada arriba en la sala de maternidad. ¿Esto fue el viernes? Esto fue el día viernes, sí. A las 9 de la noche nosotros ingresamos arriba, a ella a las 11 y media de la noche le empiezan a inducir un gotero para, no sé si adelantar el parto, qué sé yo. De ahí yo bajo para abajo, sube mi suegra, ella se la pasa en la sala de parto, nadie asistió el parto con ella porque ella quería asistirlo solo. Y en la sala de parto me traen el nene, me llaman 2:30 de la noche, me presentan a mi bebé, a Byron, me lo dan a mi suegra, a mí, se lo presentan, nos dan en brazos el bebé, pero a Nati no teníamos respuesta. Llegó la 1:10 de la mañana, más o menos, y bueno, yo me acerco al quirófano de acá de la clínica y bueno, sale una doctora toda llena de sangre, diciendo que a mi esposa la estaban compensando, que la estaban estabilizando. En eso viene un doctor de afuera y bueno, de ahí se empezó a escuchar griterío arriba dentro del quirófano, qué sé yo. Bueno, a las 4 de la mañana nos llama el doctor este que había entrado a las más o menos a las 1:10 y nos dice, bueno, que la había estabilizado, pero que tuvo que extirparle el útero porque en el parto el nene era muy grande y se desgarró el útero y se iba en sangre. ¿Tu señora tenía problemas previos en el embarazo? Ninguno. Se hacía más o menos 3 análisis por semana. Está todo en papel. Está la historia clínica de ella. Ella era una chica que se hacía todos los controles. No hay un control que no se hacía. Yo creo que acá hubo una negligencia de la parte de la clínica, de parte de los doctores de la parte de cirugía, que la obstetricia, que la han agarrado de principio. Y no sé, yo quiero buscar a los responsables de esto, que se hagan cargo y que esto no suceda más acá, porque esto es una vergüenza. Yo quiero responsable, hasta el día de hoy no tengo responsable, no sé quién fue la partera que la atendió, no tengo. Eso te iba a preguntar, no, nadie te dio dato de nada. Nadie, no tengo, yo no tengo el nombre de la doctora que la atendió en el parto, no tengo el nombre de la partera. Solamente conozco el doctor que vino después y la intervino, que fue el que le sacó el útero porque por el útero se estaba desangrando. Y yo creo que a ella no murió anoche, ya la mataron el día viernes, pero la tenían acá farmacológicamente dormida, como diciendo, bueno, vamos a dormirla, a ver hasta cuándo aguanta y que sigan sufriendo los familiares por ella. A vos, cuando vas a acercarte a hablar con ellos, ¿te dieron algún tipo de explicación? ¿Se escondieron? ¿Dieron en la cara? Eso es lo que, cuando nos llaman a las 4 de la mañana, que nos llaman, que nos acercan a nosotros, el doctor Daniel Obando nos dice, bueno, nos muestra el útero de ella, y ella lo que nos dice el doctor Daniel es que le tuvo que extirpar el útero porque el sangrado era por el útero. Y bueno, la estabilizaron y la mandaron a terapia. El día sábado, en horas de la tarde, hablamos con el terapista y decía que él no podía hacer nada, que él la estaba conteniendo con drogas, que él hacía lo que podía. Un muchacho joven, que ese creo que fue el que se delució por ella, hizo todo, pero transpiraba por Nati para que se levante. Me dijo él lo que él me dijo, que necesitaba un cirujano. Nunca hubo un cirujano acá, nunca hubo un cirujano en la clínica. El terapista era el que la mantenía. Se acercó de vuelta el doctor Daniel Obando, ese que la había operado el día viernes, sábado por la madrugada ya. Se acercó el mismo, habló con nosotros, con los familiares, y dijo, bueno, que Nati tenía, no coagulaba su sangre y que perdía toda la sangre, que la sangre ya era agua,
que era como un filtro que largaba todo el agua. Entonces que necesitaban abrirla, limpiarla y bueno, cortar los vasos sanguíneos que estaban sangrando. ¿Cómo está el bebé? No, el bebé está bien. El bebé está bien. Se nació muy sano. Grande, sano. Así que estuvo en una parte de Neo. Yo agradezco a la gente de Neo que se puso las pilas y estuvo ahí con el bebé y estuvo todo ahí. No puedo decir nada. Esa parte de la clínica no puedo decir nada. ¿Tuvo contacto el bebé con su mamá? No tuvo contacto el bebé con su mamá, creo yo, porque en primera instancia nos mandan a nosotros y creo que ella, cuando Byron sale, Nati ya se descompensó de todo. ¿Cuántos es que estás en pareja con Verónica? Sí, ¿la llamás Natalia también? Sí, Nati por Tati. La mayoría la conocen por Tati Ortiz. 15 años, sobre 15 y 17 años. Entre 17 y 15 años. ¿Tienen chicos en común? Sí, tenemos tres. Este es el tercero. Lautaro tiene 14 años. Abril, que tiene 11. Y bueno, el Byron, el recién nacido. Fuiste a la comisaría, hiciste la denuncia. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo sigue el proceso? Ahora me dijeron que, bueno, ella permanecerá aquí en la morgue hasta que le den turno para la morgue judicial, que creo que está en la zona de Rodríguez. Y de ahí, bueno, cuando le den el turno, después se encarga la parte fúnebre de entregarnos el cuerpo a nosotros, pero eso después del forense. Después la autopsia. ¿Desde la clínica se comunicaron con vos? Ahora yo tengo una reunión. Yo hablé con ¿cómo se llama? El coordinador de la obra social, el coordinador de la obra social zonal acá. Y hoy lo llamé y le dije que quería una reunión con el doctor Luis Obando, que es el director de la clínica, que tuvimos una entrevista ayer con él, porque yo le pedí una entrevista, porque no tengo parte médico, no tengo nada de Nati, nada, no tengo nada, todo de palabra. Nunca me llevé un papel de nada, yo todo lo que me llevaba, todo de palabra, y las palabras se las llevan el viento. Entonces yo ahora lo que quiero, bueno, vamos a hacer una reunión, pero ya es en vano la reunión, porque no... Yo hablamos con ellos ayer y nosotros queríamos los responsables de todo esto, porque cuando nosotros entramos al quirófano el día sábado a las 4 de la mañana, estaba toda la gente, había como 10 personas ahí, había unidad coronaria, había el terapista, estaban la doctora, la que lo atendió, la de cirugía, estaba la... ¿cómo se llama la otra? La partera, estaba el doctor Daniel Obando y un par de gente más que fueron las que pudieron reanimar a Nati para que se pueda restablecer ella. ¿Ustedes lo que quieren es justicia? Y creo que sí, que salga toda la verdad, ¿no? Nosotros somos gente de bien, la gente, todo que lo conoce, somos gente laburadora, siempre luchamos por lo nuestro y bueno, queremos que sí, no sé si justicia, pero que se salga toda la verdad. Ahora interviene la justicia. La justicia, a través de la operación de autopsia que seguramente se va a realizar mañana en el cuerpo médico forense de General Rodríguez, va a dictaminar si hubo mala praxis o no. Lo cierto es que es llamativo, al menos llamativo, de cómo se sucedieron las cosas según el relato de Cristian, viudo de Verónica Ojeda, de 33 años, que murió... por lo menos por complicaciones en el parto. Uno tiene que ser, obviamente como medio de comunicación me refiero, muy cauto con respecto a este tipo de cuestiones. Pero también es cierto que si uno revisa el archivo periodístico que tenemos, hubo innumerable cantidad de denuncias de mala praxis contra la clínica Mariano Moreno. Una de ellas, bueno, varias de ellas, la de la familia Leguizamón, por ejemplo, hubo resultados de la autopsia que confirmarían la presunción de una mala praxis por parte de profesionales de esta clínica. El dolor no se lo saca a nadie, nadie va a poder revivir a Verónica Ojeda. Esta chica dejó a 3 criaturas, el dolor de una familia, un parto, que uno dice que es una intervención de bajo riesgo, bueno, terminó el deceso de la joven. Las denuncias ya fueron radicadas en la comisaría primera de Moreno. Bueno, había, como veíamos en imagen, familiares, amigos, vecinos de Ojeda, de la víctima,
haciendo una suerte de vigilia frente a la clínica Mariano Moreno. Se reunió la pareja, Cristian, con médicos de esta entidad privada y se están esperando resultados. Pero lo que va a hablar, sin ningún tipo de dudas, es la autopsia. En los próximos días, mañana o pasado, les voy a estar contando un caso que se denunció como mala praxis y terminó revirtiéndose con un desenlace sorpresivo realmente. Pero acá lo que habla es el cuerpo a través de la operación de autopsia. Nadie le quita el dolor a esta familia. Vamos a seguir con el tema cada vez que lo requiera la familia para poder informar y cómo se resuelve esta cuestión. Este caso que les digo, que vamos a estar conociendo mañana o pasado, depende del tiempo que tengamos, los resultados de el trabajo de la Fiscalía tardó un año, con un resultado, un desenlace, como digo, sorpresivo. Pero hubo otros casos donde la mala praxis se pudo acreditar, justamente a través de la operación de autopsia y de las historias clínicas, porque por más que una entidad intente truchar una historia clínica, en lo que habla es el cuerpo. Y hay muy buenos profesionales en el Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez, más allá que se ha jubilado el doctor Rodolfo Valdam, una eminencia en la medicina forense y que trabajó durante muchísimos años en el Estado, justamente como responsable del Cuerpo Médico Forense, haciendo autopsias de los cuerpos de Ferrón, Vina y las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. También participó en la autopsia de la familia Pomar, por ejemplo, una eminencia, respetado internacionalmente el doctor Valdán, que ya se jubiló y que dejó todo un séquito de profesionales que aprendieron mucho con él. Así que seguramente cuando se realice la operación de autopsia va a haber novedades respecto a las causas de la muerte de Verónica Ojeda, de solo 33 años, que fue a dar a luz a la clínica Mariano Moreno y que sale en un cajón en el día de hoy. Martincito, ¿hacemos la primera pausa? Enseguida volvemos. Para la construcción. En Obra Gruesa, Materiales Luciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Luciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Luciari. Soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire, se hace canción. Segundo bloque de Moreno Noticias, primera edición. Seguimos compartiendo información. ¿Qué está haciendo, Víctor? ¿Y qué me mate? ¿Y qué me mate? ¿Qué? ¿Mi plata no vale? ¿Mi plata no vale? Toma, vení a buscarla. Ahí tenés.
Vení a buscarla. Pasámelo. Yo lo quiero mucho al osito, perdón. Vení, tomá. Andá a comprar yerba. Ahora te doy. Dámelo. Esto es una joda. Esto es noticiero de... El osito que se mueve de Martín, bueno. Con la luz se mueve. Quiero a alguien que me regale uno de estos. Así lo ponemos acá también. Voy a traer un cuadrito de Fede. Vamos a traer un cuadrito de Fede. Claro. Así completito. Bueno, ayer se reinauguró la sala de atención primaria del barrio Los Paraísos de Moreno Norte. Recuerdan que el año pasado estuvimos hablando de un programa de la provincia de Buenos Aires con financiamiento de un organismo internacional para la reconversión de la red AMBA de la provincia de Buenos Aires con las unidades de atención primaria y demás. Bueno, se han ido inaugurando ya en la gestión de Walter Festa, y al final de la gestión de Walter Festa, se fueron reinaugurando algunas salas de atención primaria. Haceme acordar que lea los mensajes que fueron llegando, que fueron un montón, me olvidé. Se fueron reconfigurando un montón de unidades sanitarias y se van a crear otras nuevas. Ayer fue el turno de la reinauguración de la sala de atención primaria del barrio Los Paraísos, que está en Moreno Norte, ahí al lado de La Victoria, Satélite, un poco más adelante Satélite, para que se ubique. Allí estuvimos hablando con Fabián Ávila, que es uno de los vecinos fundadores de esta sala de atención primaria. Esto nos decía al finalizar el acto protocolar. La verdad que invade la emoción. Contanos un poco la historia de esta sala de atención primaria. Y esta sala comenzó allá, la empezamos a idear en el año 89 con un grupo de juventud del barrio, donde estábamos muy preocupados por lo que pasaban los chicos. Para ir a vacunarse tenían que caminar más de 15 cuadras de aquí. Y la realidad que el primer objetivo era un poco refundar el barrio, organizarlo, sabía que teníamos que comprometernos con eso. Y el primer proyecto fue la de construir una unidad sanitaria. ¿Esta unidad sanitaria está construida en qué terrenos? Estas se construyeron. Este es un terreno de la vieja junta vecinal, allá por los años 60. Después fue tomado el predio con una pequeña construcción en el fondo de ladrillo y a barro, a adobe. Lo cual dimos con los dueños, que también eran vecinos de acá, le contamos cuál era nuestro proyecto y muy gentilmente donaron uno de los terrenos donde hoy está construida la nueva unidad sanitaria. Y en este terreno lo compramos a otro vecino que era propietario. ¿La unidad sanitaria en aquella época cómo era? Al principio yo era un militante de la juventud peronista, no queríamos mezclar. Entendíamos que la unidad sanitaria era para todo el barrio, inclusive para los que no pensaban políticamente como nosotros. Fuimos más amplios, convocamos a unos vecinos y ellos en realidad equivocaron cuando comenzó. Esto era un centro privado casi, la gente se tenía que asociar, el 75% de la población quedaba fuera del sistema de salud ese y que aún recibiendo un subsidio del gobierno municipal, por aquello entonces el señor Acef. Luego, transcurridos 3 años, cuando ellos pierden el gobierno municipal, obviamente se caen los subsidios y esto estaba a punto de cerrarse. Fue ahí cuando nos autoconvocamos otra vez. Dijimos, vamos a recuperar lo que es el pueblo de Los Paraísos, del barrio. Y fue así que nosotros ganamos las elecciones en la Sociedad de Fomento el 19 de abril de 1997. Y el 20 de mayo, 30 días, ya con el nuevo intendente electo, que era Mariano West, firmamos el primer convenio y la transformamos en un centro de salud de convenio municipal. ¿Y cómo era la construcción en aquel momento? No, la construcción constaba de 2 consultorios, un pequeño baño y nada más. Este tinglado no estaba, acá era un terreno pelado. La realidad que después con la organización barrial, calculá que estuvimos años trabajando para hacer ampliaciones. Primero vino la primera ampliación recién allá por el 2008, donde pudimos, en el 99 pudimos hacerle entender a la dirigencia política de Moreno que el centro de salud estaba en una calle de tierra. Y ahí pudimos asfaltar 52 cuadras con un mejorado para que las ambulancias puedan ingresar hasta el centro de salud. Después fue la primera ampliación, como te decía, donde pudimos construir, agrandar un poco la sala de espera, poder tener por primera vez
una administración y farmacia. Y después vino ya la segunda ampliación, donde pudimos armar un pequeño Zoom de reuniones para articular con los distintos actores sociales de la comunidad que se juntaban y se organizaban. Pudimos poner este tinglado, hacer el piso del mismo. Y bueno, nada, hasta ahora que por primera vez el Estado nos vio que esto no era una posta sanitaria, que en realidad era un centro de salud muy importante, porque no solo brinda atención pública de salud de primer nivel de atención solo para el barrio Los Paraísos, que lo componen 25 manzanas, sino que muchos barrios aledaños sacean su problemática de salud aquí. Bueno, me imagino que hoy orgulloso viendo esta construcción. Muy, muy, muy orgulloso, porque ya te digo, acá hay mucha historia, no es un centro de salud más, es un centro de salud donde es mi segunda casa. ¿Te imaginas que esto para nosotros es un sueño hecho realidad? Y ahora disfrutarlo, porque todos los pibitos, sobre todo. Sobre todo, uno ya va dando vueltas y ojalá podamos construir y formar nuevos dirigentes que se hagan cargo de todo esto y que esto no decaiga nunca. La importancia de la salud en un distrito, en un conurbano, que la salud pública, la salud en general, estábamos hablando de esta denuncia de mala praxis en la clínica Mariano Moreno, donde fallece Verónica Ojeda. Digo, la crisis de la salud en la provincia de Buenos Aires no resiste el menor análisis. Hoy a la mañana asumieron las nuevas autoridades del Hospital Provincial Vicente López y Planes. De General Rodríguez estuvo el director general de hospitales de la provincia de Buenos Aires. Mañana o pasado vamos a estar hablando de eso. También estuvimos entrevistando esta semana a Emanuel Álvarez, el nuevo director ejecutivo del Hospital Mariano Luciano de la Vega de Moreno. A ver, la crisis sanitaria es ineludible y el primer control que se tiene que hacer, la primera trinchera en esta pelea por la salud pública, son las salas de atención primaria. La refuncionalización de las unidades sanitarias, la puesta en valor, no solamente ediliciamente, sino principalmente humanamente, con la cantidad de profesionales que necesitan, es una lucha que no se tiene que terminar. Y en eso me parece que es importante. Y aparte que las comunidades se apropien. Digo, en esta sociedad que nos toca vivir, y que es una realidad que golpea a todos, donde las instituciones no son cuidadas, sobre todo sin hacer eje, pero digo, sobre todo por los más jóvenes, donde se ven actos de vandalismo, por ejemplo, en establecimientos educativos, la sociedad se tiene que apropiar de estas instituciones que son a veces la única presencia del Estado en las barriadas más humildes. Estuvimos hablando también con Norma Cabrera, que es la directora de la sala de atención primaria, que es administrativa histórica de esta unidad sanitaria. Esto nos decía. Sí, estamos muy contentos y bueno, renovamos el compromiso de tantos años. Hace 25 años que estamos trabajando acá. ¿Vos hace 25 años que trabajaste acá? Sí. Bueno, ¿cómo era la sala de atención primaria antes de esta refacción? Era un lugar muy chiquito, tenía un solo consultorio que empezó en el fondo y de a poco, con ayuda de los vecinos y de la comunidad, se fue levantando. Bueno, contanos qué especialidades trabajan aquí, cómo es el funcionamiento de la sala. Tenemos médico clínico, la ginecóloga, obstetricia, están los promotores de salud, los enfermeros y todo el equipo administrativo. ¿En qué horario de atención está? De 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. ¿La demanda es mucha? Bueno, mucha. Vienen de otros barrios donde no hay mucho recurso, entonces la gente se empieza a desparramar y a buscar dónde poder atenderse. Bueno, muchos se están acercando para preguntar si hay vacunas de sarampión. Sí hay, sí se está haciendo la campaña. ¿Tienen todas las vacunas aquí? Sí, todos los días. Bueno, que se acerque, tienen que venir con algún... carnet de vacuna. ¿Solamente con el carnet solamente, de vacuna? Solamente, sí. ¿Y si no lo tienen, se puede...? Sí, tramitar. Tienen que acercarse igual. Bueno, es una empleada municipal de carrera y esto hay que revalorizarlo también. Digo, en esta disyuntiva, no creo que podamos pasar hoy la nota, la vamos a estar compartiendo mañana. Estuvimos hablando con Mariel Fernández con respecto al tema de las usurpaciones en distintos puntos de Moreno y también este conflicto generado, por un lado, de acuerdo a la interpretación que haga cada uno, la no renovación de contratos que vencieron el 31 de diciembre, o se puede interpretar como despidos.
la no renovación de contratos. Digo, en esto, digo, el confiar en el empleado público de carrera, no el funcionario que transitoriamente le toca comandar los destinos de un área, de una secretaría, del municipio, de un ministerio, de la gobernación o de la presidencia de la nación. A ver, sin ningún tipo de dudas, y esto es indiscutible, hay como en todos lados, buenos, malos y regulares, empleados públicos. Pero aquellos que se destacan por su compromiso tienen que ser reconocidos. Y en este caso, Norma Cabrera, que es una empleada de planta de la Municipalidad de Moreno, hoy tiene a su cargo la administración de la unidad sanitaria del barrio Los Paraísos. También estuvimos hablando respecto al tema de la salud con la intendenta municipal de Moreno, Mariel Fernández, decía lo siguiente. Sí, por eso comparto la emoción y la alegría de los vecinos y vecinas. Por lo general la historia de la atención primaria en Moreno, que la empezaron a organizar los vecinos, es la historia de esta sala de Los Paraísos, así que estoy contenta que se hayan acercado vecinos históricos que fueron parte de la iniciativa de tener este centro de salud en este barrio. Así que bueno, lo vivimos con felicidad, es una sala hermosa, tiene varios consultorios, hay una vecina del barrio que se va a hacer cargo de la dirección, así que bueno, es un momento de felicidad. Esta refacción se hizo en el marco del Plan AMBA. Es el Plan AMBA, hay unas 39 salas. ¿Cuántas? 39 salas que van a ser intervenidas, algunas en ampliación y unas 6 salas que van a ser construidas desde cero. Muchas obras están en marcha, otras hay que empezarlas, así que bueno, va a ser un trabajo fuerte de todo este año. Nobleza obliga, este programa comenzó bajo la gestión de María Eugenia Vidal. Comenzó bajo la gestión de María Eugenia Vidal, hay que reconocer que fue una gran iniciativa, porque más para Moreno, que tenemos un solo hospital, hay que hacer mucho hincapié en el fortalecimiento de la atención primaria y todo lo que se pueda desarrollar en la promoción de la salud junto a las promotoras y promotores. Recuerdo que cuando se anunció este programa se hablaba de 1.000 millones de pesos que iban a ser invertidos en Moreno. A ver, con el combo de la devaluación y la inflación, hay que actualizar valores. Mira, yo me reuní con el Ministerio de Infraestructura. Para hacer estas obras se pidieron créditos en el BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo. En realidad ese préstamo se va a hacer uso ahora, porque en realidad Vidal usó el Tesoro Provincial para hacer estas obras. Así que bueno, sí es parte de la reestructuración. Hay muchas empresas que comenzaron estas obras que están esperando la redeterminación, que es la actualización de los precios. La semana pasada estuvimos con el director ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, que recién asumido, Emanuel Álvarez, y nos comentaba que bueno, dentro de esta crisis sanitaria que atraviesa el distrito, poco más de 180 camas para 700.000 habitantes, en el signo de pregunta, es necesario fortalecer la red de atención primaria. Sí, sí, tengo mucha alegría que esté Manuel Álvarez a cargo del Hospital de Moreno. Fue una propuesta que hice. Por supuesto, el hospital no depende del municipio, pero como intendenta tengo la posibilidad de poder proponer un director del hospital. Ya se notan algunas modificaciones, algunos cambios en el hospital, en la atención. Es lo que me van transmitiendo los vecinos en las distintas recorridas que estamos haciendo, y por supuesto él también apoya la gestión de la necesidad de un nuevo hospital en Moreno, que es algo totalmente indiscutido. Es así, tenemos una cama cada 1.400 habitantes, así que estimamos que entre la gestión de Manuel, que es una gran persona, un médico joven, que ya está articulando muy fluidamente con nuestra Secretaría de Salud Municipal, vamos a poder fortalecer y ayudar la atención primaria y la gestión del nuevo hospital para Moreno. ¿Cómo está la gestión para el nuevo hospital de Moreno? Y estamos esperando, tratando de que Máximo Kirchner, que es uno de los que propuso a los distintos ministros de Salud de Nación y de Provincia la necesidad del próximo hospital, que nos visite, esperemos esta semana o la otra. Ya hablamos con Goyán, que es el ministro de Provincia, y pronto vamos a tener una reunión con Ginés. Por lo menos en principio todos entienden la necesidad de un hospital en Moreno, pero bueno, entendemos que hace 50 días no es una obra que se pueda hacer en un año tampoco, pero bueno, por lo menos... En China lo hicieron en 10 días. Bueno, pero China tiene algunos recursos más
que nuestro país, pero entendemos que todos saben que es una necesidad y que vamos a recibir ayuda para la construcción del hospital. Sácamelo, saluda a tu familia. Ahí. Sacate la gorra, sacate la gorra, no seas maleducado, agachate un poco más. Un saludo ahí. Para mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi ¿más? Perro. Bueno, lo estás enseñando mal, lo estás enseñando mal. Bueno, ahí tenemos. No, ya está, no vale ni la pena discutirle. Bueno, en China hicieron un hospital en 10 días. Ah, está bien, tiene otro recurso, tiene razón. Pero bueno, la crisis sanitaria de Moreno, mucho no se puede esperar, se necesitan soluciones urgentes y esto evidentemente, es la calidad de vida, de en este caso, del vecino morenense. Pedro Fleita, felicitaciones Rodrigo y equipo de trabajo, siempre informando de la realidad de Moreno, es lo que intentamos, Pedrito. Enzo Fiumara, el Tano. Matasanos, ¿hasta cuándo? Pregunta por el tema de la clínica Mariano Moreno. Leticia Silva también dice, Matasanos, cierren la clínica, ahí pasa de todo. Owen León, Dios mío, qué triste. Carolina Bustamante, clínica de la muerte, le dicen. Felicia Acuña Chávez, qué tristeza, por Dios, una mujer tan joven muere por negligencia, por esto que dice llamarse doctores, más por esta obstetra. Hay que ser cauto, hay que... esperar la justicia. Ana Galeano, ahí no hay médico, justicia por esa mamá. Norma Córdoba, la amiga Norma, cuánto dolor, pobre familia. Luisa Elvira Devoto, a mí me toca por PAMI, sí, hay mucha gente que se va a atender por PAMI en la clínica Mariano Moreno. Juana Marta Calabrese, está bien lo que hacen, por favor, que vaya alguien a controlar la clínica Moreno, porque se están muriendo gente siempre por mala praxis, aunque no es problema, a lo mejor de ustedes, sí, claro, es decir, nosotros no podemos, digamos, acá tiene que haber controles de Estado, por eso yo soy un ferviente defensor de la participación del Estado en todos los órdenes de la vida. Martincito, hacemos la segunda, ¿no? La segunda pausa comercial, enseguida volvemos con más Moreno Noticias, primera edición. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Hola, soy Duilio. Yo sé lo que es esperar porque llevo un año y cinco meses en lista de espera para un trasplante bipulmonar. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Registrate como donante en incucay.gov.ar y compartí la decisión con tu familia. Somos muchos los que seguimos esperando.
¿Ya registraste tu tarjeta SUBE? Ingresá en transporteslaperlita.com.ar y registra tu tarjeta para acceder a importantes beneficios pensados para vos. Es fácil, rápido y lo haces por internet. Indica tu destino al chofer y con tu SUBE registrada paga menos. Recupera tu saldo y siempre viaja con seguro. No te olvides, tu SUBE es tuya. Regístrala. Te informó Transportes La Perlita. Hacemos tu viaje mejor. Tercer bloque de Moreno Noticias, primera edición. En esta línea que les decía que soy un defensor de la intervención y la participación y el protagonismo del Estado, porque tendría que defender los intereses de todos, me parece que lo de la Universidad Nacional de Moreno, lo hemos dicho muchas veces, es un gran acierto. Y en este caso, ayer estuvimos 7:30 a.m. en la universidad porque llegaban los jóvenes, y algunos no tan jóvenes, que comenzaron con el COPRUM, este curso de orientación y preparación universitaria, que no es un curso de ingreso, que no es que tiene que ser aprobado, digamos que es, no es un filtro para cursar las carreras. Ayer muchísimos pibes fueron a la Universidad Nacional de Moreno. Estuvimos allí, como decíamos, bien temprano por la mañana para conocerlos, para verlos pasar con ese entusiasmo y esa ansiedad propia del primer día. Estuvimos con Noelia Rodríguez, que es justamente de la Dirección de Articulación y Orientación Universitaria. Esto era el balance del inicio del COPRUM ayer en la Universidad Nacional de Moreno. Sí, la verdad que sí, todos los años recibir a los chicos, que es una instancia súper nueva para ellos, así que la verdad que hoy ver la universidad llena para nosotros está buenísimo. Y llegan con muchísimo entusiasmo. Muchísimo, de hecho hoy ya súper temprano, las clases arrancaban a las 8 y ya a las 7 había un montón de estudiantes, así que la verdad que súper contentos de arrancar un año más. Bueno, superan todas las expectativas con la cantidad de gente que viene. Sí, siempre, todos los años un poco más, así que la verdad súper contentos. Bueno, contanos un poco qué es lo que comenzó en el día de hoy. Hoy lo que arrancó es el COPRUM, que es el curso de preparación para los estudiantes que arrancan la universidad. El COPRUM en esta modalidad es la intensiva, que cursan de lunes a viernes, incluso también a veces los sábados. Y lo que tiene son 3 talleres y un seminario. Eso es lo que los prepara para después arrancar las materias de la carrera. ¿Estos talleres de qué son? Los talleres tenés de resolución de problemas, de ciencias y de lectura y escritura académicas y un seminario que es aproximación a la vida universitaria. Justamente para prepararlos para lo que viene cuando comience ya la cursada. Claro, cuando arranquen la carrera, porque ellos pensaban es adaptarse a dinámicas, ¿no? Llegar a la universidad, hay un montón de edificios, las aulas. Entonces, bueno, es todo prepararse para eso. En el seminario de aproximación a la vida universitaria justamente es eso, contarles cómo funciona la universidad, cómo es la universidad, cómo se inscriben a las materias, cómo organizan su cursada, ¿no? No es un curso de ingreso. No, en realidad es un curso de preparación, ¿sí? Uno se prepara para lo que va a venir después, ¿no? Es un curso de preparación y de orientación, que de hecho es igual para todas las carreras. Exactamente, es un tronco común. Sí, es igual. Los chicos podrían haberse, digamos, pensemos que los chicos decidieron en septiembre, para qué se está, algunos en septiembre, en octubre, ¿no? Digamos, mientras fue la inscripción, y ellos puede ser que se anoten primero para administración y después deciden que les gustaba más contador o que les gustaba más arquitectura. Pueden cambiarlo sin problema porque el curso es igual. Bueno, ¿durante cuánto tiempo se dictan estos talleres? Esto va a durar desde ahora, desde principios de febrero hasta mitad de marzo. Y a partir de ahí, en abril, ya comenzaría la cursada, calculan ustedes. Ellos a finales de marzo ya arrancan la cursada de la carrera. Bueno, comenzó el COPRUM, comenzó el ciclo lectivo 2020 en la Universidad Nacional de Moreno y en este caso, como le decía, con el inicio de este curso de orientación universitaria, sobre todo para aquellos jóvenes que recién salen de la secundaria y se tienen que habituar a la vida universitaria, que es distinta, sin ningún tipo de dudas, y que no hay consideraciones en la cuestión estudiantil. Bueno, vamos a pasar ahora a una nota que hizo Martín Alejandro Bueno, que me estuvo pidiendo, por favor,
que la compartíamos. No, ahora no, no comparto nada. Estuvo en Barrio Aurora, ¿cuándo estuviste? ¿El viernes? El viernes estuvo en Barrio Aurora hablando con dos vecinas, con Azucena y María. El tema tiene que ver con la calle Pereda, una calle que desde tiempo inmemorial, diría, está en pésimo estado. Es la paralela Monsegur, hacia el lado del dique, por llamarlo de alguna manera, cerca de donde está la Quinta de la Pastoril, el Sindicato del Seguro, ¿verdad? Es esa zona. Bueno, allí estuvo hablando entonces Martín con Azucena y María, que reclaman por entubamiento de zanja y apertura de calle. Bueno, buen día. Mi nombre es Azucena Beatriz Chávez. El problema es justamente acá, que estoy enfrente de esta que era mi casa, que estuvo usurpada durante 26 años. No tengo luz, no tengo agua, ya que mis hermanos me tuvieron que agarrar, me tuvieron que llevar, me tuvieron que ayudar para poder pagar todo, para poder hacer el desalojo. Y bueno, ahora me encuentro en un estado terrible, porque no tengo ni siquiera una luz acá en la esquina, en el poste, ¿no? Bueno, después, acá hay un zanjeo enfrente, que lo entubaron porque enfrente se loteó, está todo loteado, y se compró las viviendas que están ahí, ¿no es cierto? Sí, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Entubaron esta parte a beneficio de los vecinos de que compró en esos lotes, pero miren lo que es el campo, lo que tenemos acá enfrente. El zanjón sigue el zanjón por el otro lado, que está allá, es Pereda, está cortado, que no lo pueden ver de acá. Sí, sí, ya vamos a ir a tomar imágenes. Claro, es una calle que sigue, que tiene que seguir. Se ve totalmente cortada. Claro, y no sé, Newton sigue, la calle Newton. Claro, la señora. Ahí dobla para allá, para ¿cómo es? La calle que va por el sindicato. Claro. ¿Cómo se llama? Bueno, te explico. La señora, ella tiene que hacer estos pasos. Tiene que cruzar todo eso para poder llegar a su casa. ¿Por qué está cortada esa calle? Porque está abandonada, porque nadie vino a limpiar nunca más. Sí. De la gente como robaba. ¿Entendés? Porque esa calle nace hasta Padre Fay, y de Padre Fay sigue. Y lo que más me preocupa a mí es de que cómo puede ser que la señora intendenta, si me está escuchando ahora, Mariel Fernández, hay cooperativa, hay un montón de cosas, que mande cuadrilla a limpiar lo que tengo enfrente de acá, que es un desastre de la mugre. Y otra cosa. Esa calle es un bosque, la calle cortada. Claro, es un bosque, y vos fijate ahora cuando vos muestres toda la parte, está como va. Yo me mando por el bosque. Él también va por el bosque, ve el muchacho riéndose, pero dice que va por el bosque. Claro. Bueno, aquella parte sale agua químico de Avon, químico de unas cuantas partes de fábrica que no sé cuáles son, si son de pintura. Yo sé, trae un bastante importante que lo vas a hacer el recorrido ahora y vas a ver. En Avon entubaron una parte nada más. Y lo otro, una parte de ellos para que entren los autos y nada más. Y después lo otro quedó a la deriva, que es agua y contaminación para todo el barrio. Hay criatura, hay gente enferma acá. Acá no puede entrar una ambulancia, nada. Es un desastre. ¿Y cómo puede ser esto? Yo tengo discapacitado y también si pido una ambulancia está muy feo para venir todo por ese lugar. Claro, sí, claro. ¿Cómo es los días que tiran químicos? ¿Se siente algo al respirar? Antes tiraba más o menos los martes, era un olor que no se podía. Ahora menos, pero igual, las aguas vienen servidas de por allá. Todo. Claro, viene todo un recorrido muy importante. Vos fíjate que si vos vas hasta el Sindicato de Seguro, vas a ver que hay un arroyo que cruza, que es una diagonal que ellos hacen, que es donde vive la señora a la vuelta, y ella tiene que dar toda la vuelta por aquel lado para poder pasar por acá. ¿Qué es lo que piden? ¿Un entubamiento? Porque esto está todo al aire libre. Claro, en el año 93, cuando no estaba entubada, se rebalsó y nos inundamos. Sí. ¿Qué pasó? Cortamos el tráfico, ¿no? Yo fui una de las primeras que se cortó el tráfico, en Julián Álvarez. Con el apoyo de todos los vecinos. ¿Qué pasó? Vino el señor Mendieta, que vivía acá a la vuelta, y nos dio una mano. Agarró, mandó una cuadrilla y limpió, hizo limpiar, pero nunca se entubó. Entonces yo quiero que se entube esto, porque no puede estar así.
son casi 50 años creo que está este zanjeo. Y la importancia de que se abra esa calle, porque no puede... esto llega hasta Padre Fay. Claro, sí, yo le pido por favor al municipio que esa calle la abran, porque tiene que estar abierta, porque no se puede pasar por ahí. Esta pobre señora tiene un hijo discapacitado, y tiene que venir arriesgando su vida, como el otro día me dijo a mí. Dice, ay, tengo miedo. Bueno, acá atrás... Y es peligroso. Es peligroso. Se esconde la gente. Acá, enfrente... Escuchame, se esconde cualquiera. Mirá lo que es esto. ¿Cómo puede ser tierra de nadie? Y estamos a 20 cuadras. Pasa nuestras cabezas el pasto. Estamos a 20 cuadras de la estación de Moreno. Sí. No, sin ofender a nadie, no estamos en Cascallare. No estamos allá en otro lado. Estamos a 20 cuadras de Moreno. Bueno, ¿cuál es esta calle? Esta calle es Pereda. Es Pereda. ¿Pereda a qué altura, más o menos? Y Pereda a 1202. Es la esquina acá de mi casa. Listo. Y acá derecho sale a la calle Cortada, para que sepan. Sí. Claro, para que sepan. Llega la sale Cortada y de ahí vas a hacer un recorrido importante de todo el agua. Hay una persona que creo que cada tanto, no sé quién es todavía, que lo va limpiando. Te vas a encontrar con el recorrido, cuando vayas por Álvarez Toma, que vas a encontrar que la zanja está un poco limpia. ¿Por qué? Porque hay alguien de que se ve que lo corta para que no se quejen. ¿Entendés? Vamos a decir la verdad, como no todos los arreglos, pero las fábricas que entuben. Si no entuban, entonces llamamos a otro canal más fuerte. Porque esto no puede ser de que es una risa, imagínate. Yo tengo acá, entubaron. ¿Por qué? Porque ya te digo, lotearon la parte de acá enfrente. Pero de todo para allá siguen toda la gente. No puede ser eso, ¿entendés? Hay chicos, hay gente grande, no puede entrar una ambulancia, un montón de cosas. Y también ahora aprovecho a decir que yo tuve, sí, este terreno, esta casa usurpada, durante 26 años, y me la destrozaron. Y no le puedo hacer juicio a la gente que se fue, porque no son gente que no tienen nada en blanco. Ahora, Defensa del Consumidor me dio recién una audiencia para el fin de febrero. No tengo agua, no tengo luz, no hay luz en la esquina, es un bosque. Es un desastre, la verdad que es un desastre. Y me da mucha lástima porque es un barrio, uno de los mejores barrios. Bueno, muchas gracias. Cuando era mi hijo chico, se cayó en esa zanja y le agarró conjuntivitis, se cayó en la zanja con el agua en el ojo y enseguida lo lavamos y todo, pero tuvimos que llevarlo todo después porque tenía conjuntivitis al otro día. O sea que es un agua venenosa. Los sapos, todo eso se mueren. Claro, sí, ella se ríe porque, bueno, ella es la forma de ser de ella, sí, pero esta, imagínate, está cansada. Claro, está cansada, pero pobre, es una, no puede estar cortada, la calle no tiene que estar por qué cortada, se tiene que encargar el municipio de venir y abrir la calle como corresponde, no puede ser, porque después pasa basura, pasto, de todo un poco hay ahí. Azucena y Elsa, bueno, sí, muchas gracias. Sí, yo soy Azucena y bueno, espero que esto le llegue a la señora intendenta, que puso, por supuesto, de que ella ahora es candidata, porque por el voto que recibió de todos nosotros, y que cambie un poco, porque esto es tierra de nadie. Pero, ¿de qué se quejan los vecinos, Martín? Tienen una atracción turística. En el bosque, ¿estaba el lobo? Había un par de lobos. La verdad que, a ver, tengo 45 años, nacido aquí en Moreno. Cuando éramos chicos, año 84, 85, íbamos al arroyo que estaba ahí atrás a pescar. Había, a ver, ¿qué pescabas? No me acuerdo ni cómo se llamaba pececito eso. Íbamos a pescar en aquella época. Mojarritas, no sé si eran mojarritas, bueno, pero no me acuerdo. Digo, siempre estuvo la calle Pereda de esa manera. Siempre, digamos. Cuando estábamos pasando con la moto, por ahí nos chiflaban, no sabíamos de dónde. Y nos decían, tengan cuidado, pasa por ahí, que roban. Bueno, los vecinos... El pomperito. ¿Eh? El pompero, pensamos. Que... Bueno, los vecinos, a ver, están cansados. A ver, una solución tienen que encontrarle, porque aparte es una vía de comunicación importante entre la zona sur de Moreno y la zona sur de La Reja. ¿Cuándo se van a poner las pilas y van a faltar, no sé si Monsegur hasta Rubén Darío,
digo, para que la gente no tenga que ir ni hasta Argentinidad, bueno, ex Argentinidad, escriba de Balaguer, ni hasta Piovano Sur para ir a la zona sur de La Reja. Digo, me parece que ya es necesario que alguien plantee obras públicas fuertes para llevar adelante una mejor calidad de vida para los vecinos morenenses. Norma Córdoba, qué lindo verlo con tanta expectativa. Felicidades a todos y todas. Enzo Fiumara, lo más preocupante son los 26 años de usurpación. No, se pregunta el Tano. Tenemos aguas, tomamos agua de napas, Moreno es cada vez más invivible. Lolo Ugonza, cubran y apoyen a la familia de la víctima que murió en la clínica Mariano Moreno, apoyen a pedir justicia por la mujer fallecida y la cantidad de personas que mueren por diagnósticos erróneos y padecimiento por falta de médicos y tratamientos equivocados por causas clínicas inexistentes. Evidentemente, Lolo, agarraste el noticiero tarde porque arrancamos con ese tema. Norma Love, hoy la clínica de la muerte va a salir en la radio, FM Roxy por internet, bueno, salió antes por nosotros aquí. Fabián Bulosa, el pueblo de Moreno está desprotegido en todo sentido, cada vez peor se vive y cada intendente nuevo promete y no hace nada, estamos a la deriva, dice Fabián. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar hablando de seguridad, estuvimos ayer a tarde noche, en el barrio La Reja Grande. Vamos a hacer la... ¿Tercera pausa? Enseguida volvemos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Fuimos nosotros quienes conquistamos. La ley 14.656. El convenio colectivo de trabajo. El boleto municipal. El concurso para la carrera municipal. Contamos con los consultorios médicos. El complejo recreativo, deportivo y cultural. Beneficios y más. Siempre acompañando a la familia municipal. Marcelo Cosme, secretario general. Trabajo, gestión y orgullo municipal. Pocas Pulgas, tienda de mascotas. La línea más completa de marcas para tu mascota. Vení a conocer la primera tienda con juguetería, kiosco, indumentaria y perfumería para tu perro o gato. Del Carril esquina Independencia, Paso del Rey. Delivery al 0237-401-0146. Ayer a la tarde estuvimos en el barrio La Reja Grande, de La Reja, donde los vecinos se reunieron en la plaza que está sobre Victorino de la Plaza, la calle principal, que atraviesa troncalmente al barrio, para reclamar por seguridad. Estuvimos hablando con varias de las vecinas, con Raquel, Rosa y Rosana, nos contaban lo siguiente con respecto al padecimiento de la inseguridad en el barrio. A mi hijo le pasó, le pegaron la cabeza, le sacaron el bolso y no podía ni caminar a las 5:15 de la mañana. ¿Dónde ocurrió esto? Allá a la esquina. ¿Qué iba a tomar el colectivo? ¿Iba a trabajar? Sí, iba a trabajar. ¿Son habituales los robos aquí en la zona? Sí, cada 10 minutos, 5. ¿Generalmente cómo ocurre? ¿Van en moto los delincuentes, en bicicleta? En coche. ¿De todas maneras? Sí, sí. ¿En tu caso? En mi caso me entraron en la misma semana 2 veces, quisieron entrar por el techo,
obviamente no pudieron. Yo llamé al 911, el 911 vino automáticamente, llegaron, así que yo no puedo decir que no hayan estado. En realidad lo que tenemos que hacer es denunciar, todos como vecinos. Si hacemos las denuncias como corresponden, obviamente la seguridad va a estar al tanto y va a salir a respaldarnos, pero tenemos que hacer las denuncias. Bueno, acá la señora Raquel nos contaba de hechos de motochorros, sí. Es habitual. Yo la verdad que el tema de motochorros los veo por el grupo de WhatsApp que se armaron. Se organizaron los vecinos. Exactamente, por el grupo de WhatsApp que se organizó. Y lo ideal es ir porque las instituciones, obligar a que las instituciones funcionen como tienen que funcionar. O sea, tenemos que ir por eso. Nosotros todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos y como tenemos obligaciones también. Entonces tenemos que hacer legislar a las instituciones como corresponde. ¿En tu caso, Rosana? Hola, buenas tardes. Bueno, a mí de hecho me intentaron matar por querer entrarme a robar, como no me dejé, obviamente, me cortaron la cara, también me quisieron robar la moto acá en el barrio, me robaron el celular, o sea, tuve tres intentos de robo. Sí, de modalidades distintas, por lo que entiendo. Sí, obviamente, pero ya estamos cansados de la inseguridad que hay en el barrio, no podés salir a comprar porque te roban de día y todo el tiempo son motos. El que me vino a robar a mi casa, porque yo de hecho vendo helados, que me pidió que le venda un conobol y cuando me acerqué a hacerlo me agarró del brazo y como no pude abrir obviamente la reja porque estaba con llave y me empezó a cortar la cara, era uno en moto. Después los que me siguieron para robarme mi moto eran dos en motos y los que me robaron el celular acá en La Rioja, a mi nuera, también fueron dos en motos y todos los días hay robo. Y yo vivo en el fondo y no veo ni un ningún patrullero. Bueno, justamente eso te iba a preguntar. Hecho, en me pasó lo que me pasó a mi cuartel quinto, porque yo pertenezco a la jurisdicción de cuartel quinto. Justo está la división acá entre Francisco. Me aseguraron un patrullero que iba a estar rondando la zona, por lo que me pasó, porque yo entré en pánico, en miedo. Yo estuve un mes sin salir de mi casa por lo que me había pasado. Y yo no vi ni un patrullero rondando mi zona. Fui a cuartel quinto para hablar con el comisario para que se acerque hoy, porque estamos haciendo una manifestación pacífica para que nos den seguridad, porque no podemos ya, como le digo, ni de día salir a comprar porque nos roban, golpean a las mujeres para robarle el bolso, el celular, ¿entiende? Y el comisario se comprometió y nos firmó un papel que iba a venir, como para que nos escuchen y nos den más seguridad. Dijo que sí y no vino. Y de hecho nos dijo que ellos no pueden hacer nada porque tienen un móvil para 9 zonas. O sea, esto no sé si es culpa de ellos o del Estado que no le da más móvil, ¿entiende? Acá en la Sexta de Álvarez lo mismo, tienen dos móviles para todo el barrio. Los policías, vos les decís algo y ellos no tienen nada que ver, son los jefes los que mandan. Entonces no sé a quién tenemos que recurrir. Hacen operativo acá adelante, paran a todo, a la gente del barrio, le sacan moto a los chicos del barrio y todo. Y el otro día yo pasé con mi auto por acá, 4 patrulleros haciendo operativos. ¿Por qué esos patrulleros, en lugar de hacer operativo acá, no lo difunden por los barrios, en el fondo, más que nada, que es tierra de nadie, y no nos resguardan? ¿Sí? Eso es lo que queremos, seguridad para el barrio, porque no se puede vivir así. Somos presos en nuestra casa, vivimos enrejados. Las mujeres que salen a trabajar le roban todo, y no se conforman solo con robarte, porque si no tenés nada te golpean. Es terrible, yo no sé qué pasa con la policía si hace vista ciega a esto, porque ahora pasa un patrullero, pero vos en el fondo no ves un patrullero que pase. ¿Y cómo puede ser que acá adelante estén todos los días y a cada rato en Facebook que vos veas robaron, robaron, robaron? ¿Y dónde están los policías? ¿Tienen soluciones? Queremos una solución, sí, seguro. A ver, lo que pasa en La Reja Grande no es exclusivo de La Reja Grande. El 80% de los barrios de Moreno, 85% de los barrios de Moreno están en estas condiciones. A ver, ya lo contábamos varias veces. Hay 40 cuadrículas de seguridad donde en cada cuadrícula tendría que haber un patrullero y hoy están funcionando 20 móviles policiales. Por lo tanto, no hay manera de que cubran la cantidad de cuadrículas necesarias. Y esto es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. En este caso, el sallo le cabe a Axel Kicillof. Se necesita que lleguen patrulleros, efectivos policiales a Moreno. No es la única pata de seguridad. A ver, que quede claro, es una de las patas, pero no es la única. Una justicia que está desbordada porque faltan organismos, faltan que lleguen
10 fiscalías que no se terminan de poner en funcionamiento. Hay 7 fiscalías criminales para 750.000 habitantes, absolutamente desbordadas. 750.000 habitantes, por ejemplo, San Martín, con 2 millones de habitantes, tiene 52 fiscalías. Entonces, ¿cómo llega la justicia? Y obviamente también hay un componente social, sin ningún tipo de dudas, el tema de la exclusión, el tema que trae aparejado la venta de drogas es ineludible también en el análisis, pero los vecinos necesitan soluciones hoy. Podemos entender el análisis, pero las soluciones tienen que llegar hoy. Vamos con la farmacia de turno, así nos despedimos. Creo que no me olvidé de nada. Bueno, nos queda un montón de material. Mañana vamos a estar compartiendo la visita de Daniel Arroyo, también la entrevista que le hicimos a Mariel Fernández con respecto al tema de usurpaciones. Nos quedan muchos temas pendientes. Pero vamos con la farmacia de turno, así ya nos despedimos. No sé ni cuánto llevamos de noticiero, pero una hora y media. Está pasando saliendo la noche también, ¿no? Grupo F, me lo pasaste, ¿no, gordito? Pará, dame un cachito, ¿eh? Ah, pará, que vos te pensás que yo te voy a escuchar acá. Pasaponti, Libertador 799, Moreno, Boulevard de Moreno, Juan Domingo Perón 126, Galofarma, Lisandro de la Torre 1117, Fernández, Asunción 1508, Francisco Álvarez, Perugini, Jolí 1311, Paso del Rey, y Zimmerman, Quilmes 4521, también en Paso del Rey. Bueno, esta noche entonces también el noticiero a partir de las 20, se repite 23, la repetición de este noticiero a las 17. Rodrigo copó la pantalla del verano. Así que mañana retomamos con muchísimas más informaciones de esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Que pase un excelente día. Chau, gracias. Hasta mañana.